Bueno, ya estamos llegando a Cineguilla. Esta es la zona de Tambo Viejo, como podrán ver, es justo la entrada, ¿no? Nos hemos demorado un poquito por el tráfico, pero vamos a, antes de llegar a la comisaría, voy a pasar por la casa del humilde, sinvergüenza, delincuente, exalcalde de Cineguilla, que cuando entró era un pelado, no tenía nada, y ahora se ha hecho pues una casa acá en Tambo Viejo. Aquí estamos entrando a Tambo Viejo, ¿no? Esos arbolitos que se ven al fondo, esos ficus, los regalé yo. Regalé 3.000 árboles a esta zona para mejorarla hace el año 94. Y entonces vamos a conocer la casa que se ha hecho el alcalde con mi plata, porque el alcalde está metido en mi terreno, ¿no? Y dos periodos, y ha dado códigos de contribuyente. Y acá estamos entrando por Tambo Viejo. Pero lo importante es conocer la casa de este personaje, muerto de hambre, que no tenía dónde caerse muerto. Y de la noche a la mañana tiene una casa de 4 pisos con ascensor y con piscina en la azotea. Entonces puedes ver las casas de toda la gente humilde, ¿no? Todavía así en primer piso, su portón, ¿no? Nadie ha desarrollado aquí como ha desarrollado este sinvergüenza del alcalde Emilio Chávez Guaringa. Miren, acá hay otras casas que se están construyendo, ¿no? Pero todo se nota pues que es un proceso de muchos años, ¿no? Mira, ahí está la casa, ¿ves? Todo es humilde, gente humilde. Pero vamos a ver pues la casa de este sinvergüenza Emilio Chávez, que se hizo durante 2 periodos haciendo tráfico de tierras, haciendo entrega de códigos, titulando, vendiendo. Vamos a ver la casa de este personaje. Entonces aquí ya estamos viendo, y ahí se ve una pared blanca, o incluso hasta tiene radio para transmitir, ¿no? La pared blanca, esa es su casa, esa que se ve ahí, la de varios pisos, donde arriba hay una azotea con ventana, ¿no? Entonces ahí está su camioneta, porque ahora ya mira, toda la zona la han manejado. Esta es la casa del sinvergüenza de Emilio Chávez. Mira, esta es una casa de que podría bien estar en San Isidro. Como verán, pues este sinvergüenza se ha hecho un caserón. Estamos entrando a la parte de abajo del valle de Cineguilla, la zona antigua, donde son lotes de 10.000 metros cuadrados en promedio. Valía la pena ver la casa de sinvergüenza. Tiene que quedar dateado. Tiene que irse a la cárcel ese ladrón. Estacionarme.